A un año de que un estudiante de 15 años de la secundaria técnica número 60 falleciera a causa de una bala perdida, las actividades al aire libre se realizan con temor. De acuerdo con los docentes y directivos, el hecho marcó un antes y un después en el plan de desarrollo, debido a que constantemente se requiere de apoyo de elementos de seguridad para vigilar el área donde se ubique el plantel, con el fin de evitar ataques o enfrentamientos cerca. Para honrar la memoria de Chuy, se planea realizar un homenaje en los próximos días. Para el mañana, Viviana Cervantes.